Muy buenas, mis frenas. Estamos aquí en Tekken Tag Tournament, el primer Tekken que incluyó a muchos personajes a la vez. Hay muchos para elegir, pero no sabría exactamente cuáles. ¿Podría ir por el equipo de Amor King y King? Que bueno, es creo que la pareja que más me pega ahora mismo. Sé que también está Kunimitsu, que podría hacer pareja con Yoshimitsu. Lo he puesto a un round, ¿vale? Para que no sea muy largo, porque son combates de doble. Algo que... O sea, este igual de Play 2 sería el mejor. Vale. Puedo cambiar con un botón, como veis. No me sé los combos de estos personajes, pero es por manejarlos un poco. Digo, si estuve probando el Tekken 1, se hace duro, ¿eh? Comparado con este. Lo pude probar un poco, no hay música o no hay nada. No sé si es que funciona bien o no. Vamos a cogerle. ¡Ay! No hace ataque doble. Vale. Me vais a disculpar, lo sé. Yo escojo personajes distintos. Escojo personajes distintos solo para que sea un poco divertido, pero eso. ¿Quién es Amor King, por cierto? Porque Amor King creo que aparece aquí y ya está. Bueno, en el Tag Tournament 2. Pero Amor King es el maestro de King, lógicamente. Es un luchador profesional, ¿no? Que acoge a King y le enseña la lucha libre. Pero muere, no me acuerdo en qué juego muere. ¿Cuál era la patada esa? ¿Qué es que quiero probar? ¡No, tío! ¿Cómo es? Coño, quiero probar. Es que no me sale, tío. No me sale el salto ese. Me sale esa patada. ¡Oh! ¡Me salió eso! Pero es con... No sé ni cómo lo he hecho, pero es con la distancia. No sé cómo lo he hecho, pero es con la distancia, tío. No se me da bien jugar a Tekken, porque no me sé los comandos de ninguno. Mi tío era un experto en King. Mi tío era un experto en King. Vamos, me acuerdo que te podía... Se te ponía así, ta 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 ta, y ya... La habías cagado. ¿Cómo? No. Yo quiero hacer lo otro que he hecho. No. Kunimitsu, esta es Kunimitsu, que es como Yoshimitsu, pero chica. Vale, espera, vamos a probar, ¿eh? Quiero probar, ¿eh? Quiero probar ese agarre. No, este no es, joder. Es igual porque le estoy quitando vida, ¿eh? Pero no es eso lo que quiero probar. ¡No es esto, tío! Es igual. Vamos a cambiar. ¡Mierda! ¡Ah! ¿Qué salió antes? ¿Este o Tekken 4? Salió Tekken 4 antes, ¿no? Mira, la patada rebote. La patada rebote. ¿Cuántos combates son? Creo que son 8. Llevamos la mitad de combates. ¡Nina! ¿Cómo que Nina tiene el pelo blanco? ¿Desde cuándo? Con otro ya habría hecho algún combo, tío. Solo me sé hacer eso. Paul, que es bastante... Paul es un clásico también. Paul salió en el primer juego, ¿sí, no? Sí, ¿no? ¡Buah! ¡No se la ha visto venir! Está como un fácil, ¿no? O sea, me quitan vida, pero porque estoy practicando. Pero, ¡buah! Yoshimitsu, me encanta el diseño. El diseño de este Yoshimitsu es la hostia. ¡Hostia! ¡Cabrón! ¡Ah!
el segundo diseño de Shimizu. Ese sí que mola, tío. Ese es el que tenía que haber usado predefinidamente. Ese. O sea, que me matan igual. Mierda, mierda, mierda. ¡Oh! ¡No se lo ha visto venir! ¡Qué buena, chaval! ¡Qué buena ese agarre! ¿Cómo es el ataque ese que golpea? O sea, King tenía un ataque que golpeaba tres veces patada baja de seguido. Pero no me acuerdo cómo era. Pero no me acuerdo cuál era el comando, pero golpea tres veces en el suelo. Otra personaje sexualizada, Nina. Vamos con un golpe abajo. Hostia, cuidado con Nina, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! ¿Quieres, ¿quieres cambiar? ¿Eh? Hostia, cuidado con... con Ho, que... las patadas de este tío... ¡Ah! Me ha hecho un combo doble. Tío, nunca consigo agarrarle. ¡Ese plan! ¿Qué ibas a hacer? ¿Qué ibas a hacer? ¿Eh? ¿Qué ibas a hacer? ¡Buah! Hihachi Jin. Uf. ¿El siguiente qué será? ¿Ogre y tu ogre? Mierda. ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No he podido esquivar! ¡No he podido evitar el agarre! ¡Venga ahí! ¡Ay! ¿Cómo he hecho el otro golpe, tío? No, ese no. Ese no es el golpe que quería. ¿Qué quería hacer? Todo lo que tendría que practicar. Tendría que mirar los movimientos y tirar por ello. ¡Cabrón! ¿Cómo spameo el mismo ataque, macho? ¿Cómo spameo el mismo ataque que quita muchos? Porque no me sé los comandos. Vale. Es verdad, esta transformada. Que sale lo que lo... aquí no la podías manejar, creo. Me molaba el diseño, tío, de el lobo atrás. Es fuerte, cuidado con esta, Recupera movida. Vamos, vamos. Tira, 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 cuidado. No sé si esta tiene doble combate luego, ¿eh? O sea, no sé si luego combates dos veces con ella. No, no era eso lo que digo yo. Mierda, mierda. ¡Me ha hecho el agarre! No me jodas. ¿Cómo me ha hecho el agarre? Me vence. No puede ser. ¡Oh, Dios! ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! ¿Reply? No quiero esto, gracias. ¿Por qué quiero un reply? ¿Y mi cinemática final? ¿No hay cinemática final? O sea, los... tiene que haber, yo recuerdo que había, ¿no? Qué raro, no hay. Es esto, ¿no? Maestro y alumno entrenando toda la vida. Hay amor entre tigres. Son furros. Furros al más... a poder. Vaya hostión que me ha pegado. Maestro, alumno, ¡no consigo vencerle! Y dejó las drogas. Dejó las drogas. ¿Me habrán dado un personaje nuevo?
¿Esto qué coño es? Voy a mirar. Creo que me ha mandado un personaje nuevo, seguramente. Mira, Kushi. Aquí está. Aquí está, Kunimitsu. Y si Kunimitsu y Shimitsu hacen un equipo también. Bueno, solo voy a probar dos combates. A ver cómo es con Kuchi y Kunimitsu, que yo la he manejado creo que poco y nada. Vale. No, no voy a hacerlo entero, ¿eh? Quiero practicar, a ver. Mira, eso por ejemplo. ¡Ay, coño! Si está Jun, ni tampoco lo sabía. Jun y... Jun y este y Jin igual hacen... O Kazuya hacen algún equipo. Bueno, ya yo lo voy a dejar aquí, ¿vale? Porque normalmente yo lo que quiero hacer es un combate. O sea, llegar y pasármelo con un personaje. Lo hemos hecho con... Hemos hecho con Gon. Ya lo hemos hecho con Jun. Ahora lo hemos hecho con Kim y Armor. Ya lo haré con, en el Tekken 4. Seguiremos con otros Tekken, no os preocupéis. Pero este igual para mí es de los mejores. Por cierto, hay una cosa bastante curiosa. Que si cambio esto, se ve como mal. Ya lo veréis. A ver. Ya, no, se ve como rayas. Es como súper curioso, la verdad. No sé por qué es esto. No sé por qué cuando lo pongo a 720 o a 4K, tengo que ponerlo en versión Play. Bueno, pues gente, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo de Tekken. Seguiremos con la saga, no os preocupéis. Hasta la próxima.